El barro ibérico negro está recomendado en casos de celulitis, flacidez y varices. Además, ¿quieres conocer todos sus beneficios? En este vídeo te explicamos qué es y cómo se usa, así que no pierdas detalle. Este barro es un ingrediente natural que se obtiene de canteras nacionales. Su origen es mineral y se puede usar para hacer cosmética vegana. Es un producto de primera calidad para preparar mascarillas, champús, envolturas corporales. Es estupendo si quieres disfrutar de los beneficios de la alodoterapia. Te ayudará a limpiar y purificar la piel, por eso se usa como ingrediente de jabones, exfoliantes o mascarillas. Además es un buen aliado para hacer cosméticos contra la celulitis, las estrías, las varices y la flacidez. En estos casos se suele usar a modo de cataplasmas o envolturas corporales. Además el barro negro se utiliza para elaborar productos capilares. Con él podrás hacer mascarillas, champús, exfoliantes, acondicionadores y es que contribuye a eliminar los residuos que se acumulan al usar espuma, laca y gomina. También contribuye a controlar la caspa y es ideal para cabellos grasos. Es el punto de partida perfecto para mimar la piel y el cabello de forma natural. Solo tienes que combinar este barro ibérico con extractos de plantas, aceites vegetales, hidrolatos. De esta forma podrás hacer cosméticos totalmente personalizados y sin gastar mucho dinero. Por ejemplo, para hacer una mascarilla capilar, puedes mezclar este barro con agua, queratina y extracto de cebolla. Y si lo que buscas es reafirmar los muslos, combínalo con extracto de centella asiática y prepara una envoltura para la zona. Son solo dos opciones de las muchas que puedes poner en práctica. Visita el blog www.hacercremas.es y descubrirás un sinfín de recetas. Anímate a ponerlas en práctica y disfruta de todos sus beneficios. Solo tienes que comprarla y ponerte manos a la obra. Además, si te apasiona la cosmética artesanal, puedes descargarte el manual gratuito de hacer mascarillas. Hasta el siguiente vídeo.